Transmisión en vivo, iniciando transmisión en vivo. A ver. Antes de seguir hablando, vamos a chequear de que estemos en el aire, como sería lo lógico. En directo, estamos en directo. Ahora sí. Emisión en directo de Iglesia Bautista Reformada. Perdimos un par de canciones, pero bueno, no vamos a volver atrás. Vamos a continuar en donde estamos. A los que nos están viendo, hubo un problema técnico y tuvimos que cortar la transmisión y empezar de vuelta. Y aquí estamos. Vamos a continuar cantando. Vamos a cantar el himno número 20. Y después de allí continuamos con el orden del culto como lo veníamos haciendo anteriormente. Así que vamos a compartir la pantalla. Acá compartimos esto. Ahí estamos. Y vamos con el himno número 20. ¿Cuán grande es Él? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón una canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón una canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia,
al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Amén. Amén. Ahora el himno número 22. A Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es él. Su amor es inmenso y a su Hijo nos dio, quien fue a la cruz, no sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyente es promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente, hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da, mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Amén. Este es el momento para recordar que el día de ayer, 31 de octubre, se celebró en el mundo el quintocentésimo tercero o quincuagésimo tercero aniversario de la reforma protestante, de la reforma luterana. Y con respecto a esto, el hermano Anthony tiene preparado algo que nos va a compartir. Adelante, Anthony. Buenas tardes a todos. Bueno,
Como mencionó el pastor, estábamos celebrando el día de ayer la reforma llevada a cabo a través de Martín Lutero, un 31 de octubre de 1517. A pesar de que, bueno, el resto de personas estaban celebrando otras festividades no tan santas, nosotros estamos recordando la reforma. Estamos hablando específicamente del momento en el que el monje Martín Lutero, que él era, si no estoy mal, agustiniano, clavó en el castillo de en la iglesia del castillo de Gutenberg unas tesis hechas por él sobre un estudio bíblico que, bueno, él no lo imaginó, trajo una revolución de pensamiento que separó, como dicen algunos, la iglesia. Y algunos lo ven como un separatista, otros lo ven como un reformador en busca del estudio concreto y veraz de la palabra, ¿no? Para complementar, salía además decir que fue sobre, el pastor me corregirá, sobre Romanos, el estudio que él clavó en las puertas. Y otra cosa a mencionar es que él nunca lo hizo como un acto guerrillero o anarquista, sino que el lugar donde él clavó sus tesis era el lugar donde comúnmente se ponían las noticias, se informaba al pueblo de las diferentes cosas que acontecían en el momento, y él le pareció el lugar correcto para exponer su estudio, que le costó bastante hacer, a las personas de la población. Él nunca imaginó que esto iba a trascender incluso las fronteras, o que iba a llegar al mismísimo Papa del momento, y que iba a generar todo este revuelo que se generó, que tanto fue así que lo celebramos hoy como el inicio de una época de la iglesia moderna. Eso es el paso a complementar. Muy bien, de acuerdo. Para los que no la habían visto, está Marcela también, que se ha agregado al grupo. Invitados somos muchos, ahora veremos cuántos son. Hola, Julieta. Tal como decía Anthony recién, ¿no? 1517, una época muy oscura de la iglesia. Se había inventado una falsa doctrina que decía que la gente podía comprar indulgencias de parte de la iglesia. ¿Qué significaba la indulgencia? No era el perdón no lo daba la iglesia, pero decía que las almas, pagando ese dinero, podían estar menos tiempo en el purgatorio. Otra doctrina errada, inventada por la iglesia de Roma. Entonces ahí es donde, como decía Anthony, el sacerdote católico, porque recordemos que él era un monje agustino, que era de la iglesia católica romana. Él, estudiando la escritura, se da cuenta en Romanos, como bien decía recién Anthony, que el justo por la fe vivirá, que la salvación es por gracia de Dios por medio de la fe. Y allí arranca el movimiento que se llamó la Reforma. En realidad, Lutero no fue el iniciador de estos cambios, sino que lo que quiso hacer Lutero era que la iglesia volviese a la senda correcta. Es como que le decía a sus colegas: hemos cerrado el camino, la Biblia dice que tenemos que ir por aquí y ustedes se fueron por allá. Obviamente eso les llevó como resultado la persecución y el odio de mucha gente. Pero antes de Lutero había habido movimientos, desde que Jesucristo ascendió a los cielos, movimientos que pretendían mantener la sana doctrina, ¿no? Y en esto es donde nosotros decimos: gracias a Dios, él,
por su Espíritu Santo, ha mantenido la escritura para que cada tanto, a lo largo de la historia, hayan surgido personas, hombres, que han demostrado querer hacer la obra de Dios, ¿no? Así que gracias, Anthony, por tu reseña. Y vamos a cantar ahora un himno, que es el himno escrito por justamente Martín Lutero, que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios, y es nuestro homenaje a este hombre de Dios y a la reforma protestante. Así que vamos allí y vamos a cantar Castillo Fuerte es nuestro Dios. Himno número 26 en nuestro himnario. Castillo fuerte es nuestro Dios. Perdón, arranqué antes de tiempo. Ahora, castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo, con furia y con afán. Acósanos, Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros luchará, de Dios él es escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, él triunfa en la batalla. Y si demonios miles dan, prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno.
Amén. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, pero siempre ha de existir de Dios el reino eterno. El autor, Martín Lutero. Como dijimos. Ups, se me cerró acá. A ver. Cometí un error. Y cuando uno comete un error, tiene que repararlo. Acá estamos. Estamos aquí. Bueno, ya vamos a seguir cantando. Le toca el turno ahora al hermano Javier, que nos va a traer una lectura bíblica. La lectura bíblica de hoy no tiene nada que ver con el mensaje, aparentemente. Hoy vamos a hablar, vamos a seguir hablando en Hebreos, pero hay una lectura bíblica que está en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, y Javier va a decir los versículos que lee y lo va a leer para todos. Perfecto. ¿Qué tal, hermanos? Bueno, Efesios 1, capítulo 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para que con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Gracias, hermano Javier. La palabra de Dios, sin comentarla, sin agregarle nada, sin quitarle nada, tal como está escrita, y que el Espíritu Santo obre en la vida de aquel que la está escuchando en este momento. Cantamos ahora el himno número 35, que se llama Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, bebe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque en esto viste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones, y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Amén. El
El himno número 38. Gloria, gloria. Esta es la versión más larga del himno. Gloria, gloria a Jesús Salvador nuestro. Canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo. A su nombre den eterna lor. Cuenta cómo Él descendió del cielo a nacer y en vida sufrir dolor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo. A su nombre den eterna lor. Gloria, gloria a Jesús Salvador nuestro. Por nosotros Él con la cruz cargó. Por salvarnos Él sufrió pena de muerte. Del pecado Cristo nos libertó. Alabadle, oh qué amor tan grande que nos brinda este que Él mostró. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo, rindan honor al que nos rescató. Gloria, gloria a Jesús Salvador nuestro. Cielos canten su gloria y majestad. Jesucristo reina por siglos eternos. Coronale, rey por la eternidad. Pronto viene, sublime y victorioso. Honra y gloria son de nuestro Señor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo. A su nombre den eterna lor. Amén. Maravilloso es el nombre de Jesús. Himno 46. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor. Rey poderoso y fiel, de todo es dueño Él. Maravilloso es Cristo el Señor. Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid, amadle, hoy adoradle, maravilloso es Cristo el Señor. Maravilloso es el nombre de Jesús. Maravilloso es Cristo el Señor. Rey poderoso y fiel, de todo es dueño Él. Maravilloso es Cristo el Señor. Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venid,
Maravilloso es Cristo el Señor. Himno número 47. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su honor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, en sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces aceptas mi vida, que a ti solo queda rendida. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por ti. Amén. Al Salvador Jesús, himno 103. Al Salvador Jesús, canciones por doquier, con gratitud y puro amor, entone todo ser, a quien nos redimió en santa caridad. Cristianos todos con ardor, su nombre celebrar. A Cristo el Salvador, Rey de la eternidad, tributa cantos de loor el coro celestial. Con ellos a una voz, con júbilo sin par, las glorias de su inmenso amor, cristianos entonad. Las glorias declarad del Príncipe de Paz, en su justicia salvación y su poder bondad. Es digno solo él
de gloria sin igual, pues con su sangre nos abrió el reino celestial. Rey de la vida es Él, del mundo el vencedor, quien a la muerte despojó de todo su terror. En el poder vivir de su resurrección, glorioso el día llegará de plena redención. Amén. Bellas palabras de vida, himno 143. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Está bajito, a ver si lo podemos levantar. Sublime gracia, dulce son, que a mi pecador salvó. Perdido estaba yo, mas Cristo me halló. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer. De miedos me libertó. Preciosa esa gracia fue para mí. La hora en que creí, peligros, lucha y tentación, por gracia podré vencer. La gracia me libró de toda perdición y me lleva a su
mansión. Dios ha prometido todo bien, su palabra esperanza es, mi escudo y mi porción, mi Cristo será, mientras dure mi vida aquí. La tierra como nieve derretirá, el sol ya no brillará, mas Dios, quien por su gracia me escogió, por siempre me sostendrá. Después de años mil de estar allí, brillando más que el sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Después, por tiempo sin fin, las glorias del Señor. Amén. Himno 373, buscad primero. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Himno 397, firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, temolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe,
sin temor a no, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor. Una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prueba será, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unir, y el cantar de triunfo todos repetir. Pres honor y gloria dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así su Grey. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Si estás triste y abatido, cansado y abatido, dilo a Cristo. Himno 418. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rugen huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel.
No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo, fía en Cristo. Te dará en el cielo franca entrada, fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, fía en Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Himno 422, para andar con Jesús. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre hablemos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz, en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel. Si obedecen y esperan en Él, obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Himno 447, de Jesús el nombre guarda. De Jesús el nombre guarda, heredero del afán. Dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel.
Alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del pecado nos levanta y renueva nuestro ser. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. Amén. Hasta aquí con los himnos. Y como siempre decimos, cantamos himnos porque los himnos son una fuente muy importante de enseñanza y de doctrina. Cantamos la Biblia, cantamos la palabra de Dios, cantamos lo que enseña la Iglesia, cantamos lo que enseñó el Señor Jesucristo, lo que enseñaron los apóstoles, cantamos la palabra de Dios, cantamos la enseñanza de la Iglesia. Tuve una conversación estos días pasados con alguien que estaba trabajando aquí en mi casa, que comentando de la Iglesia, él dice que nos escucha siempre. Dice, justamente nos escucha siempre porque dice, es raro escuchar cantar himnos y a ellos, gente mayor, le gustan los himnos, ¿no? Y a veces no sabemos hasta dónde llegamos con el himno, pero cada vez que hablamos estas cosas y cantamos estas cosas, estamos dando muy importante mensaje, porque a veces hasta podríamos decir, ya está todo dicho, porque hemos hablado de la gracia de Dios, hemos hablado del perdón de los pecados, hemos hablado de la encarnación de Jesucristo, mientras cantamos, ¿no? En las canciones que estamos compartiendo, de la divinidad, de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de todas estas cosas que son doctrinas fundamentales de la Iglesia, hemos hablado a través de las canciones. Obviamente hoy en día hay muchos grupos de digamos, creyentes que no cantan los himnos porque no creen lo que ellos dicen, ¿no? O sea, hoy ya no se cree en la gracia de Dios, ya no se cree en la soberanía de Dios, no se cree en que la salvación es simplemente por gracia y no por obras. Justamente recordando este tiempo de las 95 tesis clavadas en Wittenberg por Lutero aquel 31 de octubre de 1517, cuando lo estamos recordando, ¿cómo no recordar que la salvación es por gracia? Por gracia, gratis, gratuita. Nada podemos hacer, nada podemos, ni siquiera la fe que ponemos en Cristo nos pertenece. Dice la Escritura que la fe, que es don de Dios, así dice la Escritura. La salvación es por gracia, por medio de la fe, y esto es don de Dios, dice clarito la Escritura del Señor, ¿no? Hay personas que se creen mejores que otras porque tienen fe, ¿no? Y esto no es fe en la fe, es la fe de Dios puesta en el lugar correcto, en el momento correcto, en nuestra vida, porque recordemos que el Señor nos inscribió en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. O sea que, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Sabía Dios que íbamos a nacer pecadores? Claro que lo sabía. ¿Y sabía Dios que íbamos a vivir una vida en pecado? También lo sabía. Pero él sabía también que un día nos iba a llamar con ese llamamiento eficaz. Íbamos a escuchar su voz e íbamos a responder positivamente al llamado de Dios en su gracia y en su amor.
Hoy vamos a continuar entonces, hermanos, con la lectura y la exposición de la Epístola a los Hebreos. Hoy, Dios mediante, vamos a ver capítulo 9 y capítulo 10. Con la interrupción que tuvimos al principio, nos hemos retrasado un poquito, pero vamos a seguir adelante y vamos a ver qué es lo que aquí tenemos. Dice el capítulo 9 de Hebreos, recuerden que lo digo siempre, no me canso de repetirlo, la carta que escribía el autor en aquel momento no la dividía en capítulos y en versículos, era una continuidad. Así que nosotros vamos a leer 9 y 10 todo corrido sin explicar, pero obviamente vamos a comenzar por el capítulo 9, versículo 1. Dice el autor de la carta a los Hebreos, ahora bien, viene hablando de Melquisedec, del sacerdocio de Cristo, ¿no? Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario. Live streaming is on. Bueno. Aparentemente estamos, vamos a ver si es cierto, emisión en directo, ahora, estamos, sí, estamos. Qué cosa, ¿eh? Bueno, se cortó, ahora continuamos. Vamos de nuevo al capítulo, al versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Es muy importante prestar atención a este versículo en particular, porque nos muestra que ahí aparece la división que tantas veces nos preguntan y a veces en el momento no recordamos y no sabemos a veces ni cómo responder. ¿Por qué se habla del antiguo pacto y del nuevo pacto cuando en realidad nosotros sostenemos que pacto hay uno solo, el pacto de Dios consigo mismo? Pero hay dos marcas, hay una marca que divide el pacto antiguo del pacto nuevo. Y acá dice justamente esto. El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. En el año 70, de nuestra manera de contar los años, el templo de Jerusalén fue destruido y allí terminó el santuario terrenal. Recordemos que primero fue el santuario que era móvil, que era portátil, y luego fue el templo construido por Salomón y reconstruido después por el pueblo de Israel después de la de haber estado en Babilonia. Ahora, aquí el autor de la carta que está hablando a hebreos, o sea, personas que conocían muy bien la ley, les dice, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El tabernáculo y luego el templo fueron el santuario terrenal. El tabernáculo acompañaba al pueblo en su mover a través de la tierra y luego, pasado el reino del rey David, Salomón instaura o construye, en realidad, el templo de Jerusalén. Ya no se usaba más el tabernáculo, que era una especie de carpa gigante, móvil, sino que se había establecido. Pero desde el tabernáculo en adelante había ordenanzas de culto. Y esto es muy importante que entendamos. Las ordenanzas de culto del antiguo pacto terminaron cuando vino Jesús y murió en la cruz de Calvario. Así se termina toda la ordenanza de culto y se termina toda ordenanza de sacrificio. O sea, ya no hay más necesidad de sacrificio y tampoco hay necesidad de cumplir con ciertos mandamientos que tenían que ver con el culto del antiguo pacto. Por eso habla de que en aquel momento, antes de Jesús, había ordenanzas de culto y había un santuario terrenal. Fíjense el versículo 2, dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así.
En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales no se puede ahora hablar en detalle. No voy a entrar en detalle, dice el autor, a los hebreos. Nosotros tampoco vamos a entrar en detalle de por qué estaba construida el arca de esta forma, etcétera. Eso lo veremos en otro momento. Ya lo hemos hablado tiempo atrás, pero lo veremos en otro tiempo cuando volvamos a ver el tabernáculo. En este momento estamos viendo qué pasa con todo el sistema religioso hebreo a partir de Jesucristo, de la muerte de Jesús en la cruz y de su resurrección. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. No hablamos, y esto tiene que quedar claro, de que el sacrificio limpiaba los pecados. El sacrificio era una forma de apuntar al sacrificio del Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. El hebreo, el judío, cuando practicaba estas ordenanzas, lo hacía con fe en el Mesías prometido. Los judíos que no creyeron en el Mesías, que no creyeron que Jesús es el Mesías prometido, que vino a la tierra, que ya vino, estos se quedaron con el sistema antiguo del pacto antiguo y se quedaron allí. No pasa más nada con ellos. Los judíos que creyeron que Jesucristo era el Mesías, que Jesús era el Mesías, Cristo y Mesías son sinónimos, Cristo es en griego y Mesías viene del hebreo. O sea, Jesús el Mesías, los que creyeron en Jesús como el Mesías son hijos de Dios, hechos hijos de Dios, porque lo creyeron por la fe de Abraham, por la fe, por gracia de Dios, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte entran los sacerdotes, en la segunda entra una vez por año el sumo sacerdote y tiene que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Ya ese era el trabajo del sumo sacerdote hasta ese momento. Por eso Jesús, viene hablando el autor de la carta a los hebreos, es sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Los sacerdotes arónicos, o los levitas, como quieran llamarle, debían entregar sacrificio por su propio pecado. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, con la actitud, con lo que tenían que hacer, no con la actitud, con las acciones de los sacerdotes, el Espíritu Santo daba a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los judíos que creyeron esto pudieron ver abierto el camino al lugar santísimo. Los judíos que no creyeron esto siguen con el viejo sistema de culto que para nada sirve, para nada agrada a Dios. El Espíritu Santo da a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo esté en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Estamos?
por más sacrificio. Quizá algún judío decía, yo pequé mucho, entonces voy a llevar 100 vacas, voy a sacrificar 100 terneritos o 100 ovejitas. Es exactamente nada, no sirve para nada esto en cuanto a lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Por qué? Porque esto consiste en comida y en bebida. Fíjese, versículo 10, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, los sacrificios. Dice el Señor, sacrificio no quiero, pero ellos seguían haciendo el sacrificio y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Y uno a veces pregunta, ¿por qué? ¿No? Bueno, porque así estaba establecido. Estaba establecido que algunos iban a oír el mensaje, pero tampoco iban a creer. No hay forma de que alguien crea, de que alguien creyera el Evangelio, si no fuera porque el Señor lo llama, el Señor lo despierta de la muerte, ¿verdad? Es símbolo, todo eso viejo, el antiguo pacto y todo el culto del antiguo pacto es símbolo de lo nuevo, de lo del tiempo presente. Pero estando ya presente Cristo, versículo 11, pero ya estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. El cuerpo de Cristo entregado por nosotros es el propio tabernáculo. El tabernáculo representaba al cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Hoy el tabernáculo es la iglesia de Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Y somos llamados a ser testigos de la obra de Jesucristo en el mundo y en nuestra vida, llamados como pueblo santo, pueblo apartado por Dios para anunciar las virtudes de Jesús, aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Lo viejo es solo comida y bebida. Ahora lo nuevo ya no se come ni se bebe. El sacrificio ya no se come ni se bebe. Ya hizo Jesucristo el sacrificio último y final. Por eso él pudo decir en la cruz consumado es, porque ya no hay más sacrificio. No hay más sacrificio. No hay ningún sacrificio que pueda hacer el hombre que lo acerque a Dios, porque eso sería una obra y la salvación es por gracia de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero estando ya presente Cristo, entonces, versículo 11, no el tabernáculo perfecto, dice el versículo 12, no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. El tabernáculo vino y entregó su propia sangre. Jesucristo entregó su vida por el pecado de la gente que estaba en el mundo. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró, y otra cosa muy importante aquí en este texto, una vez y para siempre. El sacrificio de Jesucristo fue el último sacrificio de la ley. El último sacrificio de la ley. El último sacrificio del antiguo pacto. Por eso cuando él enseña la ordenanza, él deja la ordenanza a sus discípulos de la cena del Señor, dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Ya está cumplida la primera parte. Ahora hay un nuevo pacto. El nuevo pacto es en mi sangre. Nadie puede salvarse por el antiguo pacto. Se terminó. Ya, los últimos que se salvaron por el antiguo pacto se salvaron
antes de que Jesucristo entregara su vida en la cruz. A partir del momento en que Jesucristo entrega su vida en la cruz, la salvación es por el nuevo pacto. El nuevo pacto en la sangre de Cristo. Por eso dice el versículo 11, el 12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Eterna redención para quién? ¿Para él? No. Eterna redención para nosotros, para los escogidos de Dios, para los que antes de la fundación del mundo estábamos escritos en el libro de la vida por la propia mano de Dios. Porque, versículo 13, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Otra cosa muy interesante y muy importante de entender aquí. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Es verdad? Cuando cantamos el poder de la cruz, ese himno tan hermoso, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder, pero la sangre de Cristo tiene poder para salvar al pecador, para limpiar al pecador. La sangre de Cristo no tiene poder para otra cosa, más que para librarnos del pecado que nos asedia. Hay una costumbre en algunos grupos que dicen, la sangre de Cristo me cubre. Me pinto con la sangre de Cristo como hicieron los judíos allá en el día de Pascua, del Pesaj, y pintaron los dinteles de la casa. Yo me pinto con la sangre de Cristo como si fuera un fetiche. No, la sangre de Cristo fue aplicada a mi vida el día que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, y la vida abundante que Jesús ofrece fue aplicada a mi vida el día que Jesucristo resucitó de los muertos. 3 días y 3 noches después. Ya está. La sangre de Cristo está en mi vida. Yo no tengo que pedir la sangre de Cristo. Yo no tengo que rociarme la sangre de Cristo. Yo no tengo que cubrirme con la sangre de Cristo. Ya estoy limpio por la sangre de Cristo. Los creyentes, todos, ya están limpios por la sangre de Cristo. Y los que están limpios no necesitan volver a limpiarse. Lo dice el Señor Jesús. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció? Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esta sangre, ¿qué hace la sangre? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa es la obra de la sangre. Limpiar nuestras conciencias de obras muertas, sacarnos todo el pecado, limpiarnos, librarnos. Y ahora Dios nos ve justos, hemos sido justificados por Dios. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios en Jesucristo. Ese es el poder de la sangre. Yo no tengo derecho a usar la sangre para otra cosa. Voy caminando por una calle y veo venir un perro. ¡Ay, la sangre de Cristo me cubre! Eso es fetichismo. Eso no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Absolutamente nada que ver con la iglesia de Jesucristo. Entonces, dice el versículo 15, así que por eso, Jesucristo es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Jesucristo no murió por todos. Jesucristo murió por muchos, pero muchos son llamados. Todos no son escogidos. Jesucristo murió por las ovejas, no murió por los cabritos. Jesucristo murió
por los hijos de Dios que estaban inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Es muy importante comprender esto porque cambia totalmente la visión de la soteriología, de la teología de la salvación. Los salvos, los hijos de Dios, son hijos de Dios porque así lo estableció Dios antes de la fundación del mundo. No hay libre albedrío, no hay libre escogencia, no hay absolutamente nada de eso. Yo no tenía libertad para elegir. Yo fui liberado por Dios para poder elegir. Fui hecho nueva criatura para poder elegir. Recibí la fe de Cristo para poder elegir. Entonces no elijo yo. El Señor me elige. Y lo dice clarito el Señor. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los escogí a ustedes. Lo dice el Señor mismo. Igual todavía hay mucha gente que prefiere creer lo otro. Y esto tiene que ver con el humanismo. El hombre no quiere ceder el poder a Dios. ¿Cómo Dios va a hacer algo sin consultarme? ¿Cómo Dios va a hacer algo sin pedirme permiso? Se dice por allí, el Señor es caballero, el Señor golpea, no entra. Obviamente usando textos bíblicos que no tienen nada que ver con eso, pero lo están diciendo. ¿Cuántas personas de los que hoy nos están escuchando habrán oído alguna vez el Señor es un caballero, él no entra? No, el Señor es el dueño y amo de la vida y de la muerte. Él salva al que quiere y deja perder al que no quiere salvar. Así es fácil. A Esaú aborrecí, dice el Señor. Él elige a quien bendice y a quien no bendice. Que Dios no te bendiga es quedar en la maldición. No es que Dios te maldice, ya el Señor te juzgó, ya el Señor te condenó, estás condenado por tu pecado, por tu historia, por el pecado de nuestros padres. Venimos a este mundo en pecado, nacemos muertos, pero es el Señor el que te da vida. Por el nuevo pacto. Pacto en la sangre. El Señor Jesucristo entregó hasta la última gota de sangre en pago por nuestro pecado. Mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, sin muerte no hubiera habido solución. Un hombre santo, perfecto, sin mancha, murió para pagar por el pecado de todas las ovejas de Dios. Porque dice en el versículo 16, hay testamento. Hay testamento. Como hay testamento, o pacto, la palabra que se traduce allí, testamento, en nuestra versión Reina Valera 60, podría ser igual, idénticamente, la misma palabra, sin cambiar ni una J ni una tilde, porque no estamos cambiando, estamos cambiando la traducción, pero allí podría decir perfectamente, porque donde hay pacto, es necesario que intervenga muerte del testador. Por eso traduce nuestra versión testamento y testador, o sea, si alguien nos da una herencia es porque se murió. Eso es lo que quiere decir prácticamente, ¿no? Si recibo la herencia es porque alguien se murió. Muy poca gente distribuye o reparte la herencia en vida. Muy pocos. Normalmente la herencia se recibe cuando el testador fallece, muere. Y viene en el versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esto es un tema legal, es un tema de la ley. Cuando moría el testador, el heredero recibía, por eso hay muchos casos de herederos que tratan de destruir o matar al, al,
al testador, ¿no? Antes de tiempo, porque quiere cobrar la herencia. Porque no, la humanidad da para eso más que para lo otro. ¿Eh? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga un testador, porque el testamento con la muerte se confirma, porque no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. El primer pacto también fue instituido por sangre. Cuando el Señor hace el pacto con Abraham, dice que él mata una res, ¿eh?, y pasan ambos por entre medio. O sea, la abren por la mitad y pasan por el medio para firmar ese pacto. Porque el testamento es un pacto. Fíjense. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Bueno, y también a todo el pueblo. El pueblo fue rociado con la sangre de los machos cabríos, los becerros, mezclado con agua, lana e hisopo, que es una planta, el hisopo, se hacían como pinceles o plumeros, más parecido a un plumero, se desparramó la sangre sobre las tablas de la ley, pero también sobre el pueblo, como símbolo de lo que iba a venir cuando Jesucristo se encarnara y viviera en la tierra, cuando el Hijo de Dios se encarnara en la tierra. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre y los roció, roció las tablas y roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Jesús, el día de la cena del Señor, cuando instaura la cena del Señor, dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. El otro pacto también era en sangre, pero era en sangre de animales. El nuevo pacto es en la sangre de Cristo. Y esa es la diferencia entre lo que llamamos el antiguo y el nuevo, más allá de que teológicamente hablando, podríamos decir, el pacto es uno solo. El pacto que hizo el Señor en el cielo antes de crear el mundo. Antes de crear el mundo. Ese es el pacto. Que se ha manifestado en dos pactos, el antiguo y el nuevo. Pero en realidad, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía en mente este pacto como el pacto prometido a Abraham, como el pacto prometido a Moisés, también el pacto prometido a Adán. Porque a Adán le dijo: si puedes comer de todo, le estaba dando una ley muy sencilla que Adán desobedeció. Otro día vamos a hablar de Adán, no es el tiempo ahora, pero esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿Quién mandó a entregar animales por el pecado del pueblo, por el pecado de la gente? Dios. Dios. ¿Y qué significa? ¿Qué significaba el sacrificio de los animales? No era simplemente matar el animal y dejarlo ahí, no, era comerlo. Por eso dice unos párrafos antes que el sacrificio antiguo era comida y bebida. Porque se comía el asado, la carne asada, la comía el que llevaba la ofrenda junto con los levitas, con los que recibían la ofrenda y hacían el sacrificio. Y casi todo, el versículo 21, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo,
y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y cuando hablamos de remisión, esta palabra a mí me emociona, porque nosotros hablamos del perdón de Dios y el perdón lo tomamos como algo superficial, generalmente. Pero cuando hablamos del perdón de Dios, hablamos de este perdón, la remisión de los pecados. No es yo te perdono, no, es yo pago con la sangre de mi hijo por tus pecados. Yo ordeno a mi hijo que vaya a la cruz y entregue su vida por ti. No es un perdóname. Hay quienes creen que porque van, se arrodillan y le dicen, Señor, perdóname, ya está todo listo. No, hay que comprender esto que el Señor está hablando a los hebreos a través del autor de la carta. Hay que comprender el costo de la remisión de los pecados. Los pecados les son remitidos. No solo, te perdono, no solo, está bien, te disculpo. No. Costó la sangre preciosa del único Hijo de Dios. Dice el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. El símbolo, Moisés lo limpió con sangre, lo purificó con sangre, el símbolo. Pero en realidad no estaba purificando, estaba apuntando al sacrificio de Jesucristo que sí limpia. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El lugar santísimo representaba la presencia de Dios, pero allí entraba solamente el sumo sacerdote una vez por año. Y dice el Señor que ahora nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia por medio de Jesucristo, porque la sangre de Cristo nos abrió el camino al lugar santísimo. Ya no necesitamos sacerdotes, ya no necesitamos intermediarios. El único intermediario entre Dios y nosotros es el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Él es el único, no hay otro, no hay otro fuera de Él. Ni hombre, ni mujer, ni vivo, ni muerto, mucho menos muerto, puede hacer algo por nosotros. Cristo hizo todo y no hace falta más nada. Bueno, está bien, creamos que Jesucristo nos salva, pero pidámosle al santito tal o cual. Eso es una herejía. Es poner a alguien entre Cristo y nosotros cuando Cristo dice, al que a mí viene no le echo fuera. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero los religiosos a lo largo de la historia fueron poniendo trabas para que el pueblo de Dios estuviera frenado. No lean la Biblia. Hablamos hace un momento del 31 de octubre, Día de la Reforma. El pueblo tenía prohibido leer la Biblia. Y no fue una prohibición solamente que ocurrió desde el siglo III en adelante. No. Comenzó en el siglo III que los representantes del Imperio Romano o de la Iglesia Romana, como quiera llamarle, dijeron, a partir de ahora la Escritura se lee solo en el idioma del Imperio Romano. Las cartas apostólicas,
todas las cartas del Nuevo Testamento, la revelación de Jesucristo, fueron escritas en griego. Fueron escritas en griego. No fueron escritas en hebreo. Fueron escritas en griego. La iglesia romana, la falsa iglesia romana, dijo: a partir de ahora solo se usará el latín, que quiere decir el idioma del Imperio Romano. Esto comenzó en el siglo III y llegó al siglo XX, porque en el siglo XX aún se leía y se predicaba en latín. A lo largo de la historia hubo proto-reformadores y luego los reformadores, después de Lutero se les llamó reformadores. Hoy se les llama proto-reformadores porque fueron hombres de Dios que se dieron cuenta del error y empezaron a luchar contra esa apostasía de no permitir leer la escritura a la gente en su propia lengua. Y esto hay historia para contar, larguísima historia. Si nosotros vemos ahora los cristianos del primer siglo, los discípulos de Juan, los discípulos de Pedro, salían y escribían la escritura y llevaban escritura y repartían escritura, las cartas de los apóstoles las repartían, las copiaban y las repartían. El Imperio Romano los perseguía y los mataba. Cuando el Imperio Romano se convierte en lo que conocemos como Iglesia Católica Apostólica Romana, hace lo mismo con todos aquellos que no quisieron adherirse al sistema imperial. O eras católico romano o eras perseguido. Miles y miles de cristianos verdaderos murieron bajo el poder de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Luego aparecieron en la historia personas que eran llamadas por Dios a predicar en el idioma vulgar, en el idioma natural de cada pueblo. Y vemos en la historia que ocurrió muchas veces. En el siglo XII, Pedro Baldo decidió, porque él tenía el dinero para hacerlo, pedir copias de la escritura en el Languedoc, en el Occitán, y la hizo, y fue perseguido. Los valdenses, sus seguidores, fueron echados de la Italia católico-romana. En pleno invierno atravesando los Alpes para huir a Suiza. Miles murieron, pero miles sobrevivieron. Luego vino Jan Hus, por ejemplo, en el 1400. También él enseñando que la escritura tenía que estar en el idioma de la gente. Obviamente fue perseguido, fue encontrado, fue muerto, lo mataron en la hoguera. Luego vino el cisne que Hus anunció 100 años antes, y ese fue Martín Lutero en 1517. Varios años antes, Lutero había empezado a estudiar la Epístola a los Romanos y descubre que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por obras, y que ninguna obra ayuda a la salvación, cosa que enseñaba claramente la Iglesia de Roma. Entonces él llama la atención de sus colegas en ese momento y dice: muchachos, estamos equivocados, organicemos esto. Los sacrificios no sirven para nada. Y después, bueno, tenemos larga historia de personas que escribieron
te tradujeron la escritura a su idioma. Tyndale, en Inglaterra, el primer traductor de la Biblia al inglés. Él usó como base, como fundamento, la versión vulgata, o sea, la versión del Imperio Romano, la versión latina, pero él la tradujo al inglés. Después vinieron otros traductores. La Biblia salió en alemán por Lutero, salió en inglés por Tyndale. Luego el rey Jacobo produjo lo que se conoce como la Biblia King James en el año 1711, una nueva Biblia en inglés. Ahora la Biblia basada en o sea, se usó Tyndale, pero contra el texto recibido, como la Biblia en español de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso. Y siempre, estos hombres siempre perseguidos y perseguidos y perseguidos por la Iglesia Imperial. El Imperio Romano convertido en Iglesia, falsa Iglesia de Jesucristo, obviamente. Pero es el sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo. Entonces, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, el versículo 24, lo leímos recién, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros a Dios. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sacerdote católico cada vez que levanta la hostia. Ellos dicen que es el sacrificio incruento. Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. No, el cuerpo de Cristo es la iglesia. El pueblo de Cristo somos los salvados. No un pedazo de pan. El pan en la cena del Señor representa al cuerpo de Jesucristo que fue entregado por nosotros. No es el cuerpo de Cristo. No es Corpus Christi. Simboliza el cuerpo de Cristo. Pero dice, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote. La Iglesia Católica Romana tomó el sacerdocio de los sacerdotes que conocemos nosotros, lo toma de la vieja enseñanza hebrea. Una enseñanza que no ve al Mesías, que no mira al Mesías, que mira al sacrificio. Y el Señor dice claramente, sacrificio no quiero. Fue, dice, versículo 26, de otra manera, si no fuera así, ¿no? Porque dice, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces. De hecho, cada vez que el sacerdote romano levanta la hostia, está crucificando otra vez a Cristo. Y dice, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. Y cada vez que levanta, es cada vez que lo crucifica, desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. Jesucristo, muriendo en la cruz, quitó de en medio, entre Dios y nosotros, el pecado que nos separaba. La barrera de separación que había entre Dios y el hombre y la oveja, entre el pastor y la oveja, había una separación que era el pecado. Y el Señor la corrió, la sacó, pagó, la pasó por arriba. Passover, la Pascua. Y así Cristo fue ofrecido una vez por los pecados de muchos. Hoy hablábamos de esto. Lo vuelvo a repetir porque está aquí escrito. Cristo padeció, sí,
fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No dice de todos, dice de muchos. Clarísimo aquí que el Señor Jesucristo no murió por todos. Si Jesucristo hubiera muerto por todos, no diría aquí que murió por los pecados de muchos. Diría murió por los pecados de todos. Pero fíjese hasta qué punto es retorcida la mente humana, que cuando aquí dice claramente que Jesucristo murió por muchos, algunos dicen que Jesucristo tiene que haber muerto por todos. Y no es así. Jesucristo murió por los escogidos. Jesucristo murió por las ovejas de Dios. Jesucristo murió por los que estaban escritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Otro texto muy interesante. Es todo interesante lo que está escrito en la palabra de Dios, pero este es también uno de los particularmente interesantes. Entendemos que la palabra de Dios dice que en Jesucristo nosotros somos salvados por Dios. ¿De qué somos salvados? Somos salvados de la ira de Dios, el castigo que nos correspondía por nuestro pecado. El Señor, al ver la sangre de Cristo que paga por nuestro pecado, ya ahora nos ve como si fuéramos santos. Ya somos santos, ya somos salvados. Pero, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ya no viene a pagar por el pecado, ya pagó por el pecado, y ya no viene para pagar por el pecado. ¿Por qué viene? Viene para salvar a los que le esperan. Viene para salvar a los salvados. Parece redundante, ¿verdad? Pero la salvación la tenemos potencialmente completa. El Espíritu Santo mora en los creyentes y nos asegura que somos salvos. Arras, dice la palabra, garantía de que somos propiedad divina. Pero se consuma finalmente cuando el Señor vuelve a la tierra a arrebatar la iglesia y a descender con la iglesia a juzgar al mundo. Somos salvos, seremos salvos. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No es que digo que soy salvo. Yo puedo decir que soy salvo, pero tengo que ser salvo. Y el fruto que me asegura a mí mi salvación es que voy a estar en la presencia del Señor el día que Él llegue. El que persevere hasta el fin. La perseverancia de los santos es fruto de la salvación. No es obra para salvación. No es, tienes que perseverar para ser salvo. No, no, no. Si eres salvo, vas a ser un perseverante. Eso es lo que dice la Escritura. Para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Para salvar a los salvados. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no es lo que es, sino que es sombra de lo que es, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Pero cómo? Entonces Dios le mintió. ¿O Moisés mintió? ¿Dios le mintió a Moisés o Moisés le mintió al pueblo? Porque el pueblo estaba convencido de que con esos sacrificios estaba todo hecho. No. El verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios, sabía perfectamente que ese sacrificio era insuficiente. Sé propicio a mí, pecador.
Sé propicio a mi pecador. El rico dijo, ah, dale, señor, sacale rápido, dale lo que le pidete, así después oro yo. Y el otro dijo, sé propicio a mi pecador. La gracia de Dios, la salvación de Dios, el nuevo nacimiento, todo lo que incluye el nuevo nacimiento y la gracia de Dios en nuestra vida, nos hace sentir el pecado en nuestra vida, nos hace ver el pecado en nuestra vida. Y eso va produciendo en nosotros la limpieza real, no una limpieza simbólica como la de la sangre de los becerros y los machos cabríos, sino la limpieza real de nuestra vida. Fuimos lavados por la sangre de Cristo y estamos siendo lavados por la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado y nos guarda de toda maldad. La sangre de Cristo. No es una varita mágica para decir que no me toque, que no me agarre el tren. No. Es la sangre de Cristo la que está limpiando nuestro pecado y seguirá limpiando nuestro pecado, porque es la promesa de Dios. Cristo, muriendo en la cruz, pagó por mis pecados pasados, por mis pecados presentes y por mis pecados futuros. Ahora, hago una aclaración. Esto no quiere decir que como estoy perdonado voy a pecar todo lo que quiera, ¿no? Porque no es la actitud de un hijo de Dios, de un nacido de nuevo, ir a pecar. Todo lo contrario. La actitud de un hijo de Dios es alejarse cada día más del pecado. Y allí está otro de los frutos del Espíritu Santo. El dominio propio, que tiene que ver con eso. Esto que yo hacía era pecado, ya no lo hago más. Ahora, estoy haciendo esto y de repente digo, uy, esto también es pecado. Automáticamente, mi ser nuevo huye del pecado, sale corriendo, como José de la mujer de Potifar. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, hace perfecto, no la imagen, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no podía ser perfecto, ni puede hacer perfecto. No es cierto de que si no estás bajo la gracia, estás bajo la ley. Y si cumplís la ley, vas a ser perfecto. No, de ninguna manera. Solo la salvación es por gracia de Dios por medio de la fe. Y nadie fuera de la iglesia de Jesucristo podrá ser salvado. Nadie. Aunque viva solo en el medio del desierto, si el Señor lo llama, esa persona va a ser miembro de la iglesia de Jesucristo, del tabernáculo de Dios. Aunque esté solo en el medio del desierto, él va a ser una de las piedras vivas de la casa nueva de Dios. Porque es obra de Dios, no es obra de los hombres. Así también, de otra manera, dice el versículo 2 del capítulo 10, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Lo que decía recién, yo tengo conciencia del pecado y para mí, humanamente diría para mi desgracia, no, para la gracia de Dios, por gracia de Dios, cada día tengo más conciencia de mi pecado. Tengo conciencia de pecados que para mí antes no eran pecado. Y eso me hace saber, me hace entender que yo ahora soy un nacido de nuevo, que soy un hijo de Dios. Porque cada vez le tengo más aborrecimiento, más odio al pecado. ¿Y saben qué? Para el hombre natural, el pecado es algo agradable, algo lindo, algo disfrutable. Pero para el Hijo de Dios es algo terrible. Porque el Espíritu Santo es quien nos hace ver que estamos pecando. Y solo puede ver que está pecando un Hijo de Dios.
El hombre natural a lo mejor dice, yo soy pecador, y lo dice hasta riéndose. ¿Eh? Sí, yo soy pecador, me voy al infierno, jaja, me voy al infierno. ¿Nunca le pasó? ¿Nunca lo escuchó? Yo lo he escuchado muchas veces. Pero dice el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Cuando participamos de la cena del Señor, hay un paso muy importante. Hay un paso antes de participar de los símbolos pan y vino. Nosotros nos ponemos a cuenta con Dios. Y en ese momento, muchas veces, nos va a aparecer un pecado que nosotros estamos cometiendo y a veces hasta ni nos habíamos dado cuenta. Pero cuando nos acercamos a la comunión con Dios, el pecado sobresale. ¿Eh? El pecado sobresale. Nosotros podemos tener una hoja de papel blanco con un puntito negro cada 5 centímetros, imagínese, ¿no? Una hoja tamaño afiche, blanca, y usted le hace un puntito negro cada 5 centímetros. Cuando la vemos a la distancia, la hoja se ve blanca. Pero a medida que nos vamos acercando, los puntitos negros se notan. Así es el pecado cuando nos acercamos a Dios. Empezamos a ver los puntitos negros. Y a medida que se acercan, los puntitos son más grandes. Así es el pecado. Si nos acercamos a Dios, el pecado brota. ¿Eh? El pecado se presenta delante de nosotros. Esto que estás haciendo es pecado. La palabra pecado no se usa mucho en la iglesia últimamente, ¿no? Se escucha hablar de lo bien que te va a ir si sos cristiano. Se escucha hablar de que en Cristo tus tristezas se van. ¿Eh? No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y no se habla del pecado. El pecado es el metro, la medida de nuestra vida espiritual. Cuando aborrecemos el pecado es cuando nos damos cuenta que estamos haciendo la voluntad de Dios. Mientras tanto, lo demás es puro cartón pintado. Por lo cual, dice versículo 4, perdón, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, otra vez, no puede quitar los pecados. ¿Eh? El judío, el hebreo, creía que llevando la vaquita y llevando la ovejita, sus pecados le eran perdonados. No le perdonaba nada. Le recordaba que era un pecador. El sacrificio era un recordatorio de que él era un pecador delante de Dios. Obviamente, los sacerdotes ni ellos lo creían. Aunque lo leían en la palabra, aunque leían la escritura, ellos no enseñaban eso. Le enseñaban a la gente, por eso los ricos eran más prósperos, eran más bendecidos, según ellos. ¿Eh? Si sos rico, sos bendecido. Hoy hay movimientos que dicen lo mismo y no tienen absolutamente ningún fundamento en la escritura. Por lo cual dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cristo era el cuerpo preparado para entrar en el mundo como pago por, como sacrificio por el pecado. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. No te agradaron. A ver si leemos. A Dios le tiene que agradar el sacrificio que yo hago. Me voy caminando 70 kilómetros al santuario y el Señor me tiene que tomar esto como algo válido. No.
sacrificio y ofrenda no quisiste. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Si es posible, dice el Señor, que pase de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Sacrificio y ofrenda no quisiste. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como con el rollo del libro, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo esto, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Se terminó el sacrificio, porque ahora vino el sacrificio. En esa voluntad, dice el autor de la carta, en esa voluntad, en la voluntad del Hijo de Dios, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Una vez para siempre. No una vez por todos, una vez por muchos para siempre. Todos los escogidos que nacerán de aquí en adelante y todos los escogidos que nacieron desde Génesis hasta hoy, Cristo pagó por ellos con su sangre. Supuestamente estamos otra vez conectados. Entonces, continuando. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pablo dice a los romanos, dice a los que llamó, escogió, justificó y termina glorificando. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquel día, Jeremías, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esto es muy claro. Porque donde hay remisión de los pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ya no estamos más con el corazón sucio, ahora hemos sido justificados y purificados por el Señor. Ahora podemos entrar al lugar santísimo,
al lugar que antes entraba solamente el sacerdote una vez por año, a lo que era el símbolo. Ahora entramos directamente nosotros al verdadero, al único, a la presencia del Señor, ante el trono de la gracia. Podemos entrar. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, por el lavamiento de la palabra, dice Pablo. Lavados por la palabra de Dios, el Logos de Dios, Cristo mismo. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nuestra fe está basada en Cristo, no está basada en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza, en lo que somos capaces de hacer. Nuestra fe está fundada en el propio Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La comunión. Importantísima. La comunión. La vida de iglesia. Importantísima. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El Señor vuelve. Cantábamos hoy. Estamos a la expectativa. Qué maravilla pensar que Jesucristo vuelve por nosotros. Y vuelve con nosotros. Alimentemos la vida espiritual de la iglesia, congregándonos, exhortándonos unos a otros, también llamándonos la atención cuando vemos que el hermano falla, con amor, en amor. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Ya el sacrificio está hecho. Si pecamos voluntariamente, es porque no somos hijos de Dios. ¿Eh? El hijo de Dios, dice Juan, no practica el pecado. El hijo de Dios no practica el pecado. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ustedes dicen ser hijos de Abraham. Yo les digo que son hijos del diablo, dijo Jesús. Si nosotros decimos esto, nos va a pasar lo que le pasó a Lutero, lo que le pasó a Zwinglio, lo que le pasó a Calvino. La persecución, porque la gente no quiere que digamos la verdad. No queda más sacrificio por los pecados, sino la horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y el Señor está esperando que sus adversarios queden como estrado bajo sus pies. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. No puede ser redimido. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece o que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto y en el cual fue santificado el pacto, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Dice Pablo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. La incredulidad, el rechazo al Evangelio es eso,
el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero, pastor, Dios es amor. Versículo 31. Sí, Dios es amor. Pero horrenda cosa es caer en manos del Dios de amor. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él no va a dejar sin paga al que cometió pecado. Los escogidos también teníamos que pagar por nuestro pecado. Pero fuimos sustituidos por Jesucristo. Él murió en mi lugar. Él murió en tu lugar. Él murió en lugar de cada una de las ovejas de Dios. No es gratis. Es carísima. No la podemos pagar. Viene por gracia. Porque dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Está hablando de la tribulación, está hablando del sufrimiento de los cristianos. Le pedí al micrófono. Del sufrimiento de los cristianos por ser cristianos, de los hebreos que se convertían al cristianismo, lo que sufrían. Porque de los presos, algunos estaban presos, también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice el himno Castillo Fuerte, de Martín Lutero, que cantábamos hace un momento, ¿no? Me pueden dejar sin bienes, me pueden llevar el nombre, ¿eh? Pero hasta pueden destruir mi cuerpo, pero yo sé a dónde voy, quién soy, dónde estoy, ¿no? Esto es lo que dice aquí también el autor a los hebreos. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza. La confianza tiene grande galardón. No perdáis la confianza. La fe es confianza. ¿Puede un hijo de Dios perder la fe? Creo que no. Entiendo, por lo que leo la Escritura, que nadie puede perder la fe. Porque no es mía la fe, es la fe de Cristo. Pero así y todo, y esto lo recalcaba mucho Charles Spurgeon, así todo, nosotros tenemos que vivir una vida pensando que necesitamos cada día ser salvados. Tenemos que ser salvados de cada día de nuestra vida. Somos salvos, ya nos salvó el Señor, pero todos los días nos está salvando. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia. Dios sabe claramente que el hombre, y aún el hombre nacido de nuevo, tiene una vieja naturaleza que es impaciente. Nosotros, desde el siglo XX en adelante, queremos todo ya y ahora. Antes, los niños no pedían los regalos. Los padres les regalaban lo que ellos querían. Pero del siglo XX en adelante ya los niños empezaron a pedir. Es más, recuerdo una publicidad de televisión que el actor, que estaba dibujado, vestido como con una ropa muy graciosa, decía: dale, nene,
llorá, pedile a tu papá, llorá que te lo compre. O sea, se le inculcó a los niños ya que todo tenía que ser, lo que ellos querían tenían que recibir. Y hemos visto niños llorando en los escaparates, ¿no? En las vidrieras de los negocios, llorando, tirándose al suelo para que la madre o el padre le compre algo que vio en la vidriera. Antes eso no ocurría. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la paciencia. Antes nos enseñaban la paciencia. Ahora nos enseñan que todo tiene que ser rápido, ya y ahora. Y la humanidad pide todo rápido, ya y ahora. Entonces, este mensaje es muy importante para el día de hoy. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El Hijo de Dios hace la voluntad de Dios. El Hijo de Dios no practica el pecado. El Hijo de Dios hace la voluntad de Dios. Obedecer y confiar en Jesús. Lo cantábamos hace un momento. Entonces, es la regla marcada, dice el himno, ¿no? Es la regla marcada para andar en la luz. Es necesaria la paciencia. El otro día hablábamos de la paciencia, es un don de Dios, es un fruto de nuestra vida. ¿Y cómo aumentamos la paciencia? Y el Señor dice que las pruebas nos aumentan la paciencia. La prueba fortalece nuestra paciencia. Y no es que yo ande por allí diciendo, Señor, dame más prueba, quiero más prueba, quiero más prueba. No es que yo ande pidiendo prueba, pero si quiero verdaderamente tener paciencia, tengo que superar la prueba. Y la supero en Cristo, no la supero en mi esfuerzo, no la supero en mi carne, la supero en Cristo. Las pruebas son de las que habla Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es soportar la prueba de lo que está hablando. No que Él es el todopoderoso. No de que Él es un superhombre que hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. No. Lo que está diciendo Pablo allí es que todo el sufrimiento que muestra antes es capaz de soportarlo en Cristo que lo fortalece. Y esto es lo que nos está enseñando aquí también el autor de la Carta a los Hebreos. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 37, es un poema, el 37 y el 38. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es Dios que está hablando. Porque aún un poquito. Y Señor, pero hace 1900 y pico de años que te fuiste. ¿Sí? Estamos en 2020. El Señor se fue en el año 33 o 35, pongámosle. Hace un montón de años. Y el Señor dijo que volvía. Pero también dice la palabra de Dios que no tenemos que tener por tardanza el hecho de que el Señor no venga todavía. Él está esperando que el último anotado en el libro de la vida nazca en este mundo, sea llamado eficazmente y salvado por la gracia de Dios. Y nosotros, mientras tanto, debemos practicar la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Porque aún un poquito, poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. 2000 años es nada mirando la eternidad. Nosotros, el Señor dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ha pasado de muerte a vida, no morirá jamás. Nuestra vida es para siempre. Por lo tanto, un año más, 10 años más, 100 años más, 1000 años más, no hacen a nuestra impaciencia. Y nadie de nosotros va a vivir 1000 años. Imagínense, si viviésemos 1000 años, ¿qué paciencia tendríamos que tener? El Señor declaró que ya el hombre no va a vivir más de 120 años. Y se está cumpliendo. Entonces, porque aún un poquito,
el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El que retrocede, el cobarde, dice la Escritura, no ve la gloria de Dios. El cobarde no puede entrar en el reino de los cielos. La cobardía, hoy cantábamos el himno Sublime Gracia, ¿no? Y hay un verso, la versión que cantamos nosotros es traducción directa del inglés, hay un verso que dice, me enseñó a temer. Y el verso siguiente dice, de todos mis miedos me libró. O de todos mis temores, podría ser otra traducción. De todos los temores me libró. ¿Pero cómo? Si me enseñó a temer, por eso cambiamos la palabra, en vez de temer, en vez de temor pusimos miedo, porque no es lo mismo miedo que temor. El temor reverente a Dios es una cosa y el miedo es otra cosa. El Señor no permite que nosotros tengamos miedo. El justo vivirá por fe, y si retrocediere es porque no es justo. No agradará a mi alma, dice el Señor. El que retrocede no es un justo. El que deja, el que abandona, no era salvado de Dios, no era un escogido de Dios. No es que alguien escogido puede perderse. No. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero, dice el autor de la Carta a los Hebreos, en el último versículo del capítulo 10, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Escuchó? Sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos cobardes. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Nosotros no somos de los que retroceden. Los que retroceden es para perdición. Sino somos los que tienen fe para preservación del alma. No dice fe para preservar el alma. Yo no la preservo. No es que mi fe preserva mi alma. Porque tengo fe, entonces... No, no. Porque soy una persona que tiene la fe, el Señor va a preservar mi alma. Porque Él lo prometió y Él es fiel. Él lo prometió y Él es fiel. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nada podrá apartarte del amor de Dios, nada. Ni lo alto, ni lo profundo, nada. Nosotros somos hijos de Dios. Y vamos a terminar este mensaje con una oración. Señor, damos gracias por tu amor y tu misericordia. Una vez más, gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias porque hemos podido, a pesar de las dificultades técnicas, llegar hasta el final de esta reunión. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta palabra que hoy ha sido predicada sea de edificación para la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los que escuchó hoy y de cada uno de los que escuchará este mensaje de aquí en adelante, allí a través de las redes sociales. Te damos gracias, oh Dios, por todo lo que has hecho en nuestra vida hasta hoy y todo lo que seguirás haciendo. Confiamos en que la paciencia que nos das nos permitirá llegar hasta el último día de nuestra vida tomados de tu poderosa mano. Porque no somos nosotros, Señor, sino tú el que está obrando en nuestros corazones. No tenemos espíritu de cobardía. Señor, como dice la palabra, no somos de los que retroceden. Te doy gracias por esto, Señor, porque lo podemos proclamar por la fe. Somos tus hijos y estamos allí donde tú nos has puesto. Y vamos a estar aquí hasta que tú lo digas, porque como dijo el Señor Jesús, no queremos que sea nuestra voluntad, sino la tuya. Oramos en su santo y precioso nombre, dándote gracias por todo. Gracias por cada hermano, cada hermana presente en la reunión. Gracias por cada uno de los que nos está viendo desde su hogar en este momento. Gracias, Señor, porque sabemos que vas a ir acomodando las cosas para que algún día de estos volvamos a reunirnos cara a cara con los hermanos.
Hablábamos recién de la comunión, Señor, de no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Señor, nos gozamos cuando nos vemos, nos gozamos cuando nos abrazamos. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias por todo esto. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. A ver, ¿algún comentario, alguna pregunta? Si hay algo, vamos a ver. Es increíble cómo todo lleva la cruz, hablando del antiguo pacto, el nuevo pacto, todo lo que estuvimos viendo, cómo lleva la cruz, porque, como decía, algo que me quedó muy marcado, que este dijo, no tendrá por inocente al culpable, y eso está en Éxodo 34, que lo compartí ahí en el enlace de YouTube, que dice, guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Y justamente para entender esa contradicción, de que primero dice que no tendrá por inocente al culpable, y después dice que, y antes dice que perdona la iniquidad y el pecado. Entonces la única manera de entender eso es entender la cruz, es entender cómo es el carácter de Dios, su justicia, su santidad, su amor. ¿Cómo es que el Señor perdona, pero no tiene por inocente al culpable? ¿Cuál es? Y bueno, justamente entendiendo la cruz y entendiendo el verdadero evangelio, que es por sus escogidos que Él murió. Entonces, cuando tenemos esa encrucijada que dice que perdona la iniquidad, pero que no tendrá inocente al culpable, ¿cómo se entiende? La única manera es la cruz, y entendiendo cómo es la cruz verdaderamente. Y así es. Una teología correcta y una doctrina correcta es imposible de entender. Así es. ¿Marcela? ¿Se escucha ahí? Sí, perfecto. Ah, bueno. No, yo quería a todos los que nos están mirando pedirles disculpas porque había momentos en los que yo estaba hablando, porque estoy acá reunida con dos personas y salen preguntas ¿no? De lo que usted está predicando, entonces tengo que responder. así que estoy muy contenta porque gracias a esto están predicando acá dos personas y estoy yo para responderle lo que ellas preguntan. Así que gracias a Dios por eso. Amén. Qué bueno. Saludos a ellas también, que no las vemos, pero les enviamos saludos desde aquí. Y la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿no? El Señor dice, no vuelve vacía el que la dio. Y esta es la verdad. O sea, si escucharon, por algo estaban ahí y por algo se dio esto. Y Dios va a hacer después la obra con su palabra. ¿Javier? Ah, no. ¿Alguien había levantado la mano? Recuerden que tienen la manita ahí si quieren levantar, ¿eh? No, bueno, entonces vamos a ir terminando, vamos a dejar aquí yo estoy mirando el reloj acá, que lo tengo chiquitito el reloj, puse el monitor grande pero tengo todo chiquito y 22:20, sí, nos vamos a ir. Hola. Buenas tardes, bienvenida. Hola, Neila. Nos vamos. Y le vamos a pedir a Marcela, si es tan amable, de guiarnos en una oración para despedirnos. Y ya entonces damos por terminada la reunión. Bueno, Padre Santo, te damos gracias en esta noche. Gracias por lo que tú haces, porque tú tienes planes que nos sorprenden. Nosotros no podemos entender cómo tú trabajas con cada una
de las personas, tú demuestras tu amor y revelas, gracias a nuestro pastor, lo que dice en tu palabra. Gracias por lo que haces por tus escogidos. Gracias por los niños de la iglesia, gracias por cada uno de nuestros hermanos. Gracias por hacernos entender que somos pecadores, pero que contigo estamos salvos y vamos camino a tu gloria. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias, porque como dijo una persona acá, dijo, es difícil no pecar, pero tú nos enseñas que seguiremos pecando, pero tú nos perdonas y nos dejas en claro que no practicamos el pecado. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por salvarnos, por enseñarnos. Gracias, Señor. Gracias. Algún día entenderemos y veremos tu gloria. Esperamos aquel día en el que vendrás con nosotros. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor. Amén. Amén. Gracias a todos por estar aquí. Gracia y paz de Cristo. Nos vemos próximamente. Voy a cerrar la emisión en vivo, pero nos quedamos unos minutos. Voy a cerrar allí. Ahí está.